The activity was not from here, from extra practice. This one. Oh, wait, it's a little bit slow. Okay. So, in the extra practice, we had an exercise. This one, past events. ¿Por qué les pedí que hicieran esto como tarea? Porque fue lo que vimos la clase anterior. Y si es que hay alguien que no vino a la clase anterior, no se conectó, y quisiera ver la clase que yo dije que se sube a YouTube, por si acaso la clase no está en YouTube porque fue bloqueada. Así que si alguien la quiere, que me la envíe, o sea, me envíe un correo y yo le envío el link al Drive. Fue bloqueada porque puse una canción, ¿se acuerdan? La canción de Dua Lipa. Entonces, copyright blocked. Okay. Gerardo, ok, no problem, puede usar el chat. Voy a ir preguntando para revisar rápidamente la tarea. Así que, como les dije, ocupen el chat o el micrófono, pero remember to participate, ok? So, the first part, you only had to change the verbs into the past form. So, really easy, easy peasy. What is the past form of go? Went. Okay, very good. Went. So this is an irregular verb because it changes, cambia. I went to bed very late last night. Me fui a la cama, me fui a dormir muy tarde anoche, last night. Next, my boyfriend and I, this is the verb meet. What's the past form of meet? Meet. Okay. Supongo que te referías así, con una E. Yes, miss. Sí, pero la pronunciación es distinta también. Aquí se pronuncia tal cual, como una E, no como una I cuando es doble. ¿Sí? Entonces, my boyfriend and I met at Lick and Write last summer. Nos conocimos. Thank you. Three, her brother, B. ¿Qué pasa con el B aquí? Was. Ok, very good. Dijimos que el pasado del verbo to be puede ser was o were. En este caso es was. ¿Por qué? Porque estoy hablando de he. He was. Él era o él fue el mejor estudiante. Dice the best student in high school. High, sin la T. Ahí se pasó una consonante. Ok, and number four. This is the verb see. And this verb in the past is. So. Okay, yes, both of you. So, I saw an old friend. Vi un viejo amigo, dice, en la calle, ayer. But he didn't see me, no me vio. Next, and the last one here. This is the verb die. And what's the past form? So this is really easy because it's a regular verb. And with regular verbs. Die. Okay, very good. Solamente le agregamos la D y se pronuncia died. Okay, died. Eso era la primera parte. Como les dije, solamente cambiar los verbos y hay que aprenderse los verbos en pasado. Y la segunda parte es como un mini test de suficiencia. Hay que fijarse cómo es el negativo en pasado con el didn't. Etcétera. So let's see. En algunas voy a ir preguntando a todos, así como que responda el que quiera responder, pero en otras voy a preguntarles con nombre específicamente, ¿ya? Para ahí eso me da un poco de feedback. So pay attention if I say your names. Y lo siento, estoy un poco congestionada. La alergia me tiene mal hoy día. So, last Monday night, I very well. Okay, so this is for everyone. I didn't sleep, I don't sleep, or I sleepn't. Quiero decir que el lunes de la noche no dormí muy bien. ¿Cuál sería aquí la correcta? Didn't Okay, very good. Didn't. ¿Por qué no es don't? Porque simplemente estamos hablando del pasado y el don't es para el presente y ese no existe. No podemos hacer un negativo
sin ocupar el auxiliar en este caso. Ok, I didn't sleep very well. I, y aquí le voy a preguntar a alguien, a todos, o sea, voy a empezar por Braulio, porque es el primero que veo en la lista. Braulio, I have an important exam, I didn't have or I had. What do you think? I had. Okay, very good. I had. Yeah, no dormí muy bien porque tenía, I had an important exam. So I read my notes at night. Fíjense cómo dije este verbo en pasado. I read. Leí mis apuntes en la noche. When I, y aquí para todos, when I turned off, or just turn. Me quiero decir cuando apagué la luz. Turned off. Okay, very good pronunciation. Turned off. Cuando apagué la luz a las 3 de la mañana, y aquí le pregunto a la segunda de la lista, Camila, I wasn't, was, or were? Wasn't. Okay, very good. Yeah, en inglés, cuando uno dice, en español decimos tengo sueño, ¿cierto? Tengo, con el verbo tener, pero en inglés no es con el mismo verbo, es con el verbo ser o estar. Y es como, no me sentía somnolienta, no estaba somnolienta, ¿ya? Pero no es igual que en español con el verbo have. Thank you. Ya, ¿qué hizo entonces? No tenía sueño, I wasn't sleepy. I checked my cell phone, I checked. Y pasé, dice, las próximas 3 horas en Instagram. I spent it, I spent, or spent it. So, el verbo es pasar. ¿Cuál estaría ahí en pasado? Any idea? Spent, profe. La segunda. Yes, very good. The second one, spent. Yeah, este verbo es irregular, por lo tanto, ese no nos sirve y ese no existe. I spent. Dice, luego, ¿qué hizo? I got up, me levanté, took a shower, me duché, but I, my shampoo, so I couldn't wash my hair. Yeah. Aquí dice que no trajo, o no tenía, en este caso, el shampoo. ¿Cuál elige ahí? María José, I haven't my shampoo, I don't have or I didn't have. Didn't have? Didn't have, okay, very good. El haven't my shampoo no tiene sentido, el don't es presente y esa es la correcta. Entonces, como no tenía el champú, dice, I couldn't wash my hair, no me pude lavar el cabello. I couldn't wash my hair. ¿Qué quiero decir? Que me vestí rápidamente. I got dressed, I get, or I gotten. What's the verb here? Which one is in past? Este es para todos. Creo que got, profe. Ok. Y también ahí en el chat. Yes. El mismo verbo que está aquí. Get up, got up. Get dressed, got dressed. Vestirse, entonces. Ahí están pasados. I got dressed quickly. It was late. Era tarde. On the bus, I realized, dice, me di cuenta de qué cosa. A ver, le preguntamos a Ignacio. I didn't took, didn't take, or not take.
Is Ignacio there? Not. Okay, he's not answering. What about Sebastian? Which one do you choose, Sebastian? Tampoco está Sebastián. What's going on, guys? Okay. Ya, ese es el silencio incómodo que hay cuando pregunto y nadie me responde. Recuerde que le dije que si no puede responder y hay algún problema que me escriba por interno, como lo hizo Gerardo. Una chance, una oportunidad más. ¿Sebastián o Ignacio? Nope. Okay, what about Vasti? Sí, profe. Aquí, on the bus, I realized my phone didn't take or not take. Didn't take? Yes. Very good. Thank you. Y vamos, queda una más. Para Talía. Dice acá, when I arrived to the classroom, llegué a la sala y dice, there was nobody, no había nadie. I not know, didn't knew, or didn't know. Profe, ahí cuando va el didn't, no es necesario poner el verbo en... Que ese es un verbo, ¿cierto? Sí. no es necesario ponerlo en pasado, ¿cierto? Así es. Ah, ya. Yeah. Ok, gracias. Y Talía se desconectó. Y Vanessa, ¿cuál iría acá? I didn't know. Yes, very good. Yeah. Entonces, como dijo la compañera, y como muestra este cuadro, si ponemos el didn't, queremos hacer una negación en pasado, ahí viene Talía, ¿no? Los verbos no se cambian porque no podríamos poner doble pasado como esta. Hay doble pasado, no. El didn't, con eso es suficiente. Ok, very good. Esa es la tarea. Y ya podemos ir a la parte final de review de la unidad 1, para así ya la otra semana empezar la unidad 2. ¿Y qué nos faltaba? What's missing? We work with the present, with the past, and now we will work with the future. That's what we need to do to finish the future structures, okay? So to do that, I'm gonna go back and use the extra practice. I'm gonna use this exercise, future, and let's see what we have. Yeah, probablemente ustedes ya conocen, se acuerdan del futuro, reconocen el going to y el will, pero es para recordar unas diferencias, ¿ya? So, here we have, we say we can express future in different ways. We can use be going to or will, and also this one. Esto lo vamos a dejar para el final. Let's just talk about these two. So when do we use will and when do we use going to? That's the question. Y vamos a ver. Yeah. So first, going to. We use it to talk about our plans or intentions. So what do you want to do? What's on your mind? For example, I'm going to drive to work today or they are going to move to Carajo. So here we have some plans. Estos son planes, uno puede hacer planes para más tarde, mañana, para, no sé, el fin de semana, pero es algo que tú piensas que quieres hacer. A eso se refiere con el going to, por ejemplo. So this weekend, I'm not going to study, I'm going to rest and watch movies. Eso es lo que estoy pensando hacer. No voy a estudiar, voy a relajarme, ver películas. Ese es mi plan.
Or later, más tarde, later, I'm gonna go to the supermarket because I have to buy some things. Entonces, estoy pensando en lo que quiero hacer, tengo un plan en mi cabeza y podemos ocupar el going to para eso. ¿Ya? Ese es el primer uso, planes. Algo que tú piensas que quieres hacer. Y el otro es to make predictions. Based on evidence we can see. Ya, la regla gramatical dice que el going to sirve para hacer predicciones basado en algo que estamos viendo. Por ejemplo, careful, you're going to fall, te vas a caer, estoy viendo que eso puede pasar. O look at those heavy clouds, it's gonna rain later. Mira el cielo, las nubes se ven oscuras. Puedo hacer una predicción de que va a llover. ¿Ya? Pero así, aquí quería mostrarles que el will también sirve para hacer predicciones. Pero que dice acá que es como sin evidencia. No es algo que estamos viendo que va a pasar, sino que algo que creemos. Como, I think you will be happy in your new house. O Matías will probably be late for class. Ya, pero les comento que, bueno, yo les había dicho que traten de usar sus redes sociales para estar más conectados con el idioma. Y en TikTok, no sé si alguien tiene TikTok, y si no tiene, lo recomiendo. Hay profesores que suben contenidos y también hacen lives. Y empiezan a conversar con la gente, uno le puede hacer preguntas. Y este profesor americano, yo le hice una pregunta. Si es que hay mucha diferencia o si está mal, si yo digo una predicción con el will and going to sin basarme en esto. Puedo decir, it will rain. Y estoy viendo la evidencia. O you are going to be happy in your new house. ¿Hay alguna diferencia? ¿Está mal? ¿Se ocupa uno o el otro? Y me dijo que básicamente no. Que si para hacer predicciones uno podría usar cualquiera de los dos, el going to y el will, y no va a sonar extraño y no va a sonar mal. ¿Ya? Para que ustedes sepan que como el inglés real, se pueden ocupar cualquiera. Pero si estamos haciendo una prueba que te dice, ok, esto es basado en evidencia o no, ahí no tiene que ver la regla que dice. Pero la realidad es distinta. ¿Ya? Así que en este caso, dejemos las predicciones para ambos, cualquiera. No vamos a enfocarnos en el detalle pequeño como si es evidencia o no evidencia. Bien, les voy a mostrar un video del will para que veamos otros usos, ¿ya? Y para que hagan la diferencia que el will no se ocupa para lo que tú tienes planeado, sino que es algo más espontáneo. O sea, como hay una diferencia más grande. Así que voy a ir por mientras a buscar ese video y... también le pregunté a este profesor sobre el uso del how do you do. ¿No se acuerdan que cuando vimos greetings, saludos, había un saludo formal que era el how do you do? Bueno, y me dijo que eso realmente no se usa, que es muy extraño. O sea, se entiende, obviamente, gramaticalmente está correcto, pero no lo usan. Y puede que te quede mirando así como, ¿por qué está diciendo eso? Ya sé. El saludo normal es hey, how are you doing, hey, what's up, etc. Más que el how do you do. Ok. So. Ahora sí, el video tiene ejemplos y también les va a mostrar cómo es el will en la forma negativa y cómo es el will en la forma de contraction. Suena distinto, la forma corta. Ok. So, pay attention. Esperemos que primero de un comercial. My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, okay. An econ major who... Ahora sí. Will and won't. What do we use them for? Well, firstly, we can use them to make promises. Secondly, we can use them to make offers. Thirdly, we use them to make spontaneous or quick decisions.
Sometimes we even use them to make spontaneous threats. And finally, we also use them to make predictions about the future. Now, let's have a look at the positive and negative forms and their contractions. The positive is will. Examples of positive contractions are I'll, you'll, and will. The negative is will not. The negative contraction is won't. Now, when we talk, we usually use contractions. To summarize, there are four functions of will and won't. 1. To make promises. 2. To make offers. 3. To make spontaneous or quick decisions. And 4. To make predictions about the future. Okay. So number 2 and number 3 are basically the same. Okay. Algo espontáneo, un ofrecimiento, es algo que se te ocurre en el momento. Por lo tanto, lo vamos a dejar como uno. Promises, ya vieron el ejemplo, y también predicciones, ya lo dijimos. Promises también puede ser como, I promise I will help you next time. La próxima vez te prometo que te ayudo. O next time I'll go, la próxima vez iré. O I'll do it, o I'll study more, estudiaré más, como una promesa. Y se fijaron la pronunciación que acabo de decir, no dije I will study, dije I'll study. Entonces es importante la pronunciación del will en la forma de contraction. Entonces en vez de decir tú irás, you will go, diríamos you'll go o I'll go. Entonces hay que poner harto oído los listen sobre todo. Y el negativo entonces will not. La forma corta sería I won't. I won't do it. No lo haré. I won't go. No iré. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No questions. Ok. Okay, so we are here. Going to you will. Esas son las grandes diferencias. Fijarse muy bien, sobre todo para algún ejercicio gramatical, de un test, que el going to es be going to. No solamente I going to, he going, no. Va el verbo to be antes. He is going to, I am going to. Y eso a veces se les olvida. Y otra cosa es que después del to, going to, viene un verbo, dice en infinitivo, quiere decir que los verbos no se modifican. Son como los verbos base, la primera fila. Y el will también. Will siempre va a ir acompañado de un verbo. Y nada más, nada entre medio. Entonces, will be, en este caso el probably sí, pero me refiero a un to, que generalmente le ponen un to. Les voy a mostrar, de hecho me pasó la clase de ayer. Okay, so I will to go. No, I will go. ¿Dónde va el to? And I am going to go. Siempre ahí va el to, pero cuando pongo el will, el verbo. Ya, y el verbo de nuevo no se modifica, no se cambia en infinitivo. Entonces ambos tienen eso en común, que los verbos no se cambian. Ya, y el último que aparece acá, the present continuous. Se ocupa la estructura, se las voy a pegar acá. ¿Qué dice? Que tiene el verbo to be, de nuevo, verbo to be, y tiene otro verbo con el ing. Por ejemplo, I am visiting
my parents. Yeah, si yo digo I'm visiting my parents, quiere decir que estoy visitando a mis padres ahora. Pero si le agrego una expresión de futuro, listo. Ahí se entiende que es algo futuro. O el ejemplo que aparece acá, el dentista. I am seeing the dentist at 6 o'clock. Yeah. ¿Cuál es la diferencia en el sentido, no la estructura, porque obviamente la estructura es distinta? La diferencia es que esta fórmula te habla de un plan fijo, un plan organizado con horario y fechas, ¿ya? Y dijimos que el going to es algo que tú pensaste que quieres hacer. Entonces, esto que ven acá se llama present continuous for future. Y quiere decir que se ocupa cuando tengo un plan fijo, horario, fecha, día. Ya es muy fijo. Entonces, por eso casi siempre se agrega la hora en que voy a hacer algo, o la fecha, cuánto tiempo va a durar, etc. Ya, así que vamos a ver un ejercicio para que lo identifiquen aquí mismo, aquí abajo. So, number one. So, my football team, y aquí elijan una, a garage sale to raise money and buy new equipment. It's next Sunday. Yeah. ¿Cuál es el plan? Dice que el team de fútbol va a organizar una venta de garage, dice ahí, para juntar dinero y comprar nuevo equipamiento. Is going organized, going to organize, or is going to organize? So which one do you choose here? Elijan una opción. Letter A, B, or C. Is going to organize? Is going to organize, so letter C. Y parece que alguien más habló y me dijo la letra A. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya, yeah. ¿Y qué opina el resto? Pueden dejar el chat para ir viendo un poco sus opciones. Sí. Ok, one more for letter C. Is going to. Ok, yes. Esta es la correcta. ¿Por qué? Entonces, porque tiene el verbo to be, tiene el going to y el verbo. ¿Y acá qué falta? Falta el to. Por eso no se puede. Ok. Is going to organize. Very good. Next. His sister's birthday is tonight. Maybe she a barbecue at home. Maybe she is going to have, will to have. Choose an option. Will have. Will have, letter B. Okay, and what about the rest of the students? What do you think? B. B too? B, okay. So, why not this one? Because I already said that we need the verb. Only the verb. Y esta estaría bien gramaticalmente, pero según lo que decía acá arriba, es algo que uno cree que va a ocurrir, por lo tanto, sería con el will. No hay evidencia, es lo que yo creo que puede que ella haga una barbecue. Okay, good. Yeah. Aquí, as we don't have class tomorrow, so como no tenemos clase mañana, I think we, creo que will not study or study won't study. ¿Hay alguna diferencia en decir will not study y decir won't study? ¿Or is the same? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ok, yes, it's the same. Lo único que dijimos que probablemente esto se ocupa más en speaking. ¿Ya? Pero aquí era para confundir, en realidad, porque cualquiera de los dos sirve. Si marcaban uno o el otro, les daba correcta. Esta no. ¿Y por qué no? Because it's not present. Ok. En este caso, sería, I think we are studying. No tendría como sentido. Si no tenemos clase, vamos a estudiar. Si no hay clase, no estudiamos, como el sentido de la oración. Pero
gramaticalmente el spelling estaba incorrecto, porque el verbo study no le quito la Y, sino que la dejo y ahí le agrego el ING. Ya, como el problema era el spelling. ¿Okay? ¿Y la última? My boss leaves tomorrow at 4 p.m., so I at about 3:20 to be on time at the bus station. ¿Qué va acá? Will leave. Okay. What about the rest? Will leave in the same. Y Sebastián me dice letra A. Yeah. Como les dije, en este caso, ¿se entiende? Si digo I will leave, me iré a las 3:20. Pero según lo que dice acá arriba, cuando hablamos de planes que ya están arreglados, están hechos, son fijos, como tengo el horario, la fecha y todo eso, se ocupa la estructura del presente continuo, que sería esto. Es como me estaré yendo a las 3:20 para estar a tiempo ahí. ¿Okay? Como les digo, en la realidad se entendería si ocupo el will o I'm going to, pero en el texto aquí te pide que ocupes la regla. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no entienda de estos 3-4 ejercicios? No problem. Luego de terminar, porque queda un ejercicio más, les voy a comentar sobre lo que vamos a hacer en el speaking de la prueba de la unidad 1 y 2. ¿Qué les voy a evaluar en speaking? ¿Okay? De eso vamos a ver después. So. Les voy a dar una oportunidad a los compañeros que antes les hablé y no me respondieron. Y si no me responden, los voy a dejar en la sala de espera. A ver si está Ignacio. Hola, Miss. Sí, sí, estoy. Ya, ahora sí, porque antes te llamé varias veces y no me respondiste. Disculpe, profe, que estoy con otra cosita acá en la casa. Ya, por eso, cuando tengas algún problema, me escriben al principio para yo no estar llamando y que no me respondan, ¿ok? So, now you're here, so number one, you have to reply, escoger alguna respuesta a esto. Allí son respuestas instantáneas, por eso está el will en todas partes, son cosas que ocurrieron en el momento. So, is your cousin coming to the party? ¿Cuál sería una respuesta a esa pregunta? La primera puede ser. Y no, porque ya primero, is your cousin coming? Te pregunta si tu primo o tu prima viene a la fiesta. Y dice, no, gracias. No, he won't. Ok. Yes. Una respuesta corta, no, he won't. No vendrá. Yeah, thank you very much. Y también delante le pregunté a Sebastián y no me respondió. ¿Está Sebastián? Sí, Miss. Ahora sí. Ok, Sebastián. Sí. Number two. Si tú le dices a alguien, enjoy your trip to La Serena, ¿qué podría responder a eso? Thanks. I'll post a picture on Instagram when I get there. Yes, very good. Entonces, gracias. Postaré una foto, postear. I'll post. Thank you very much. Next, my bag is really heavy. Daniela.
Daniela, are you there? It's not. Miss? Sí. ¿Me estaba hablando Daniela o no? Miss? Sí, te escucho. ¿Ahora sí? Sí. Perfect. So. ¿Qué se refiere? Es como mi bolsa es muy... ¿no? Mi mochila, mi bolsa está muy pesado. Heavy es pesado. ¿Sería la última opción? Yes, very good. I'll carry it for you. Es como decir, yo te la llevo, yo la cargo por ti. Thank you. Gerardo, que dijo que puede responder por el chat. How can I delete this photo? I don't like it. ¿Qué podríamos decir si alguien nos dice eso? Y por mientras Gerardo responde en el chat, Braulio, ¿puede hacer la última? Do you need an extra chair? Oh, está muy bien. Okay. No, thanks. I'll sit over there. Okay, yes, very good. Entonces, la respuesta es... Me sentaré por ahí. I'll sit over there. Y Gerardo, no sé si va a responder. Pero la opción acá era... I'll show you. Yo te muestro. La pregunta es, ¿cómo puedo borrar esta foto? Y si no me gusta, yo te muestro. I'll show you. Entonces, se fijan que estas son respuestas instantáneas. No es que estamos pensando en hacer algo, no es un plan, es algo espontáneo, un ofrecimiento. Yo te muestro, yo la llevo, yo me siento por acá. De ahí se ve claramente para qué sirve el will a diferencia del going to. ¿Okay? Espero que les quede, haya quedado más claro las diferencias, cómo usarlo. Espero que se hayan recordado, porque esto es lo último que hacemos como unidad de repaso. La próxima semana empezamos la unidad 2 y ahí son cosas nuevas, nada de repaso. Ahí yo voy a asumir que usted entendió todo. Así que la unidad 1 debería estar hecha esta semana, sí o sí, a los que no han hecho el Progress Activity, realizarlo esta semana para que no se les acumule. Recuerde que eso es parte de uno de los requisitos del test. Ok, so... Now let's talk about describing pictures. ¿Por qué vamos a hablar de descripción de foto? Porque es eso lo que entra en el test de suficiencia, en el speaking, en la parte 2, y es eso lo que voy a evaluar en el speaking, en la prueba de la unidad 1 y 2. ¿Ya? Les voy a dar como una vista como muy general de cómo se describe la foto, porque en realidad quiero que ustedes investiguen y practiquen. Y luego, después de haber tomado esa prueba, voy a ver cuáles fueron los errores comunes y ahí les voy a dar un feedback general a todos, decir que okay, esto se repitió, esto se hace así, de esta forma, ¿ya? Voy a ocupar de nuevo extra practice, van a ir acá y Cody y luego aprieten el que dice speaking, ¿ya? Porque después me van a preguntar, Miss, ¿dónde sacó ese PDF? Acabo de mostrar. ¿Dónde? So, speaking part 1, personal information, speaking part 2, picture description. Ahí están todas las partes del test de suficiencia. Y obviamente las sesiones de apoyo están para eso, para que ustedes vayan practicando ahí para su prueba. Bien, entonces algunos tips. Lo primero, cuando les muestre la imagen que tienen que describir, comenzar dando una idea general de la imagen, como por ejemplo, this picture shows a family in the kitchen. The mother, the father, and the little girl. Eso es como una idea general. ¿Qué no hacer? Es empezar con algo muy específico. Como decir, por ejemplo,
I see a plant and tomatoes, and he is tall. Como, what? Wait, todavía no. Primero, dame una idea general. Pueden utilizar alguna frase de aquí. Como, the picture shows, muestra. In this picture, I can see, puedo ver tal cosa. Or, this is a picture of, esta es una foto de, this is a picture of a family. Or, I can see in this picture, three people, tres personas, a woman, man, and a little girl, etc. Ya, pero por favor, ocupen una frase para introducir la imagen. Luego de eso ya pueden dar información más específica. Como por ejemplo, decir, atrás hay una planta, al lado de esto, sobre la mesa, y eso son las preposiciones. Indican dónde hay algo. Ya, porque por ejemplo, si aquí hubiesen tres mujeres y me empieza a hablar de una, yo no sé cuál es. Entonces tienes que especificar, son the woman in the middle, o the woman on the right, a la derecha, a la izquierda, o abajo, at the bottom, o atrás, in the background, adelante, in the foreground. Entonces tienen que ocupar algunas preposiciones. ¿Qué más pueden hacer? Pueden hablar del lugar, en qué lugar está la imagen, en este caso a kitchen, saber vocabulario de partes de la casa también. You can describe people's age. Obviamente no sabemos la edad, pero podemos inferirla. ¿Ya? Y para inferir, pueden ocupar esto. Como he's about. Tiene como alrededor de 40 años. O they are in their 80s. Ellos están en sus 80. Como, o en sus 30. In their 30s. Ahí vas cambiando obviamente el número. In their 20s. Como en los 20. O adolescente, niño pequeño, middle age. De mediana edad. Pero siempre decir, mostrar que están infiriendo, no directamente he is 40 years old. Porque no lo sabes. He's about 40 years old. Next. Describe people's clothes. Ya, pueden describir la ropa. Para describir la ropa, ahí les marca negrita el verbo que se va a ocupar. She's wearing, they're wearing. Pero, no enfocarse en la ropa de todos, porque es una pérdida de tiempo, son minutos preciados en el test. Por lo tanto, que describa la ropa de dos personas es suficiente. Nada más. Please, no more. Describe people's actions. Obviamente, las acciones son importantísimas. Y todas están en el presente continuo. Ese es el tiempo que vamos a ocupar para contar qué está pasando. Él está sentado, he's sitting, ella está de pie, o esperando, o jugando, etc. ¿Qué podríamos decir de esta imagen? Probablemente uno ve la imagen y dice, ok, eating. Listo, una acción. Pero hay más, ¿ya? He is holding a glass of maybe wine, sosteniendo, holding. Y podemos inferir, he's talking and he's looking at the woman. She is preparing the salad. She's smiling, sonriendo. She's sitting and maybe she's helping the mom, her mom. Entonces, hartas acciones son importantes. Describe people's roles. Bueno, si es muy claro, si es que la foto muestra como un mesero, un doctor, obviamente nombrar profesiones, ocupaciones, si es que se nota bien la imagen. Describe people's feelings. Podemos decir, inferir cómo se sienten las personas según la imagen y adivinar cosas o imaginar cosas. Inferir, como por ejemplo, aparte de la edad, podemos inferir el clima según la imagen, la ropa que están usando. Podemos inferir los, como decía, feelings, si se ven felices, podemos decir she's feeling really happy, she looks happy, se ve feliz, she looks a little bit serious, maybe she's hungry, quizás tiene hambre, pues está muy seria. Entonces podemos ir infiriendo varias cosas. Generalmente la comida nunca se ve muy bien qué es, podemos inferir. It looks like lettuce, pareciera como lechuga, and this looks like tomatoes and carrots, zanahorias. Looks like, se ve como. Y eso, acá hay más fotos y acá abajo. Esta foto en realidad le sirve para ver acciones, pero en la foto del test de suficiencia son fotos como reales, como así con personas, ¿ya?
Bien, eso. Entonces, el día del test de la unidad 1 y 2, que vamos a recordar un poco cuándo es para que vayan teniendo en cuenta, el speaking va a ser solamente describir una imagen. Obviamente la descripción de imagen es individual. Puede que pase de a dos personas a la sala, pero cada uno describe una foto distinta. Y va a ser con tiempo. Yo voy a poner un cronómetro, un reloj virtual, y van a tener como máximo 1:30 para describir la imagen. Máximo. ¿Okay? Y aquí está la fecha de las pruebas. Esta semana es la prueba digital. Y obviamente tenemos que hacer el speaking y eso se los voy a enviar cuando ya. Porque obviamente ahora hay 10 conectados, pero en internet tengo 20 y tantos. Tengo que pensar que van a aparecer todos ese día y probablemente no alcance en una sesión, así que probablemente tenga que separarlos, ahí voy a ver, pero les voy a avisar. Bien. ¿Dudas? Voy a preguntar a internet, pero si tienen alguna pregunta. Pero, profe, ¿sí? ¿Dónde estás subiendo las clases o todavía no las sube? Ya, sí, al principio les dije que las clases se suben a YouTube, pero la clase de la semana anterior, pasada, fue bloqueada por copyright. Entonces, si la necesitan, me envían un correo y yo se las envío por interno, por Drive. Ya, pero las clases se suben a mi canal de YouTube. Que si ya, no lo tienes, te dejo el link en el chat. Ya. Gracias. Ok. Justo la clase pasada la quería revisar, así que más tarde le envío. Ah, ya. Sí, envíame un correo entonces. Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok. Ustedes son el 600-219. Tipo, hay 22 inscritos. Y no alcanzaría a tomar el speaking en una sola clase. Bien. Recuerden asistir a las sesiones. Vayan revisando horarios. Ok, who's here? Lisbeth, creo que no. Amada, creo que tampoco. Rafael. Rafa, sí. Yes, miss. Yes. Ignacio. Creo que no. Gerardo. Sí. Y Christopher. Creo que él se cambió todo el mismo módulo y aparece doble acá. María José. Sí. Pablo. Creo que no. Lorena, Mabel, Daniela, sí. Ignacio Olivares, sí. Yesenia, no. Vanessa, sí. Y Sebastián también. Talía, bueno, probablemente tenía problemas de internet porque se caía mucho. Ojalá presente. Braulio, Camila Villarzo también. Sí. Darlene. No. María Jesús, Basti, sí, y Nicolás, creo que no. Ok, ya, yo les voy a dejar una tarea. Tienen que volver al extra practice y les muestro, la tarea es la que dice present, past, and future. Esta, la última de la unidad 1, future, past, and present. Y son dos ejercicios tipo test de suficiencia. Como les dije, hay que ir practicando desde ya. Así que esta tarea la dejo para la próxima clase. Fijarse cómo completar, dice last night o qué está en pasado. Simplemente ir eligiendo ahí lo correcto según lo que te pide. Aquí dice in present. There is and there are. Como se dice,
algunas palabras claves que a veces se equivocan, así que lo vamos a revisar la otra semana al principio, ¿ya? So don't forget to do it, don't forget. Y eso es todo. Sí, la unidad 1 ya está lista, así que la otra semana empezamos con la 2, ¿ok? Bien. Eso es todo, chicos, por el día. Have a good day, good week, and see you next class. Bye bye. Bye, miss. Bye, miss. Bye, miss. Bye, miss. Bye.